Al llegar al final de la vida útil de una embarcación, muchas veces su destino es incierto. En ocasiones son hundidos, abandonados, o navegan sin tripulación, adentrándose en la inmensidad del océano y convirtiéndose en leyendas vivientes cuando encallan en las costas de algún lugar muy lejano. A Cuba han llegado decenas de buques que navegaban a la deriva sin personas a bordo y en un estado bastante deplorable, lo que los convierte en verdaderos misterios y enigmas para pescadores y habitantes de la zona. A continuación veremos los 5 barcos fantasmas que han llegado a aguas cubanas. Número 1. El Nicolis. El mercante se encuentra encallado a 4 millas al sureste de la localidad de Isabela de Sagua, en una zona conocida como el Triángulo de las Bermudas de Cuba, por la cantidad de buques hundidos en la bahía de Sagua la Grande. El buque clase Liberty era propiedad de Grecia. Fue construido en Estados Unidos en 1944 para sustituir barcos hundidos por submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con el nombre de Russell Sage. Llegó a las costas cubanas en 1967 y quedó para siempre ahí, descansando tras solicitar remolque hasta el puerto de Isabela de Sagua. Algunos miembros de la tripulación quisieron quedarse en Cuba, pero fueron devueltos en avión varios meses después de encallar el Nicolis. Número 2. El Worthington. El buque pesquero se encuentra encallado en la bahía de Baracoa, después de sufrir una explosión e incendio de grandes proporciones cuando intentaba atracar en el puerto de Baracoa. En la explosión del Worthington perdieron la vida varios miembros de la tripulación. Ahora se encuentra oxidado y se ha convertido en parte del paisaje de la ciudad. Número 3. El Union Express. El barco de 36 metros de eslora se encuentra escorado cerca de la punta del Holandés, en la península de Guanacabibes. Llegó a las costas de Pinar del Río en septiembre de 2015, después de perder su ancla en una tormenta y navegar a la deriva desde Nueva Orleans. La tripulación se encontraba en tierra y el gobierno de San Vicente y las Granadinas, propietario del barco, no reclamó nunca su embarcación. Número 4. El almirante Oquendo. El crucero acorazado de 110 metros de eslora pertenecía a la Armada Española. Comenzó su vida útil el 3 de octubre de 1891 y llevaba su nombre en honor al almirante español Antonio de Oquendo. Fue hundido el 3 de julio de 1898 en la Batalla Naval de Santiago de Cuba, y sus restos descansan cerca de la playa de Juan González. Número 5. El San Pascual. El único barco de hormigón armado que existe, de los 4 construidos por Pacific Marine en 1920, fue anclado intencionalmente desde 1933 a 16 millas del puerto de Caibarien, muy cerca de Cayo Francés. Fue usado por los Estados Unidos como estación naval y antiaérea contra el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál de estos misteriosos barcos le resultó más fascinante? ¿Conoce otra embarcación encallada en aguas cubanas? Déjeme su respuesta abajo en los comentarios.